Who are you? Who are you? Who are you? Who am I? Y bueno, creo por aquí en este nuevo video te paso a mostrar una recompensa que podemos obtener el día de hoy completamente gratis. Cómo vamos a poder renacer al personaje Álvaro y también todos los premios gratis que llegaron el día de hoy con el evento Álvaro Nuevo Comienzo. Todas las novedades que llegaron el día de hoy, tenemos lo que sería el evento M82B de la suerte, lo que sería un skin de la Bard, gentita. También tenemos un skin de curativa y los demás ya pues serían premios rellenos. Lo que es atributo de la Bard tiene daño y también tiene cargador, menos velocidad de recarga. El primer giro pues está a 3 diamantitos, que está un poquito barato. En este evento casi nunca he tenido suerte, pero bueno, crack. Si ustedes no tienen diamantes, este fin de semana, este domingo, estaré haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis. Solo suscrito al canal y comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado, ya que de ese video estaremos sacando, haciendo un sorteo para un ganador de una recarga de diamantes completamente gratis. Otra novedad que llegó el día de hoy, tenemos lo que sería el evento de recarga, solamente un diamante, no se puede un diamante, serían 100 diamantes para una granadita de explosión sonriente. Otra novedad que ya llegó el día de hoy a Free Fire Latinoamérica, tenemos lo que sería todo el calendario del evento Álvaro Nuevo Comienzo. Así gente, tenemos diferentes recompensas que llegaron el día de hoy y que van llegando a lo largo de esta semana, ya que el evento todavía finaliza el 9 de abril, así gente, tenemos tabla, tenemos paredes de glue, tenemos granadita. Por aquí tenemos lo que sería el evento Álvaro Nuevo Comienzo, tenemos despertar de Álvaro. Solamente por iniciar sesión están que regalan al personaje Álvaro. Y también por completar misiones, jugar partidas, lo que serían los tokens renacientes de Álvaro. Así gentita, estos tokens se necesitan para renacer al personaje Álvaro. Y pues su habilidad renacida está demasiado chetadita gentita, porque pues hace mayor daño con explosivos. Y por aquí también tenemos lo que sería, solamente por iniciar sesión este primero de abril, lo que sería día central del evento, solamente 3 tickets de incubadora. Y también el día de hoy, solamente por moverse metros, tenemos la tabla drone, bastante facherita, con una temática de fuego de Álvaro. Y también el día de hoy ya llegó lo que sería todo el apartado del evento Álvaro Nuevo Comienzo. Las recompensas pues están bastante facheritas a comparación de otros eventos que han llegado con una recompensa un poco fea. Por aquí tenemos lo que sería por 460 puntos, tenemos el paquete pasarela artística, es un traje de mujer gentita, pero bueno crack, al fin un traje que llega gratis. El último evento creo que no regalaron trajes. Por aquí tenemos lo que sería una camioneta monster, que esta es con temática doradita de un evento de la región de la India, son algunas recompensas doradas. Por aquí tenemos banner, tenemos tickets, tenemos también más tokens renacientes del personaje Álvaro. Lo que tenemos que hacer aquí serían las misiones, iniciar sesión, jugar partidas, hacer daño para obtener los tokens de Boom Boom. Así de gente, estos tokens también se encuentran dentro del mapa cuando juegas unas partidas. Yo te recomiendo modo clásico, en lo que sería pues gentita por 1000, cementerio y también observatorio. Por ahí vas a encontrar muchísimos de esos tokens solamente jugando, y pues vas a encontrar así como encuentras un botiquín. Y también lo que sería gentita, después de cada partida Garena también regala estos tokens cuando juegas en duelo de escuadra. Básicamente en cualquier modo te dan los tokens Boom Boom para que puedas obviamente insertarlos en el evento y así poder obtener puntos, vale crack. Tenemos que obtener 460 puntos para obtener todos los premios gratis, que pues el día de hoy llegaron completamente gratis por el evento Álvaro Nuevo Comienzo. Así que gentita, solamente nos queda obtener los tokens Boom Boom. Otra novedad que llegó a otras regiones, y por aquí vamos a pasar a ver lo que sería este paquete calavera ígnea, que la verdad está bastante facherita gentita, como están viendo. Por incluso tiene su animación, que la animación pues obviamente nunca lo regalan, solo aparece en lo que es el evento. Pero por ahí puede ser un traje con una temática de Álvaro. Y por aquí también tenemos lo que sería el emote, que estaría llegando las próximas semanas gente aquí a Latam, pero no va llegando gratis, no estaría llegando
Con diamantes, esta pared Gluke Garen a lo largo de esta semana, gente y tal, va a estar llegando gratis aquí a la TAM, va a estar llegando gratis esta pared Gluke Explosión Estática, que la verdad pues en otras regiones está por diamantes, aquí en la TAM Garena se la va a rifar. Está un poquito sencillita, pero que vaya llegando gratis pues es un buen inicio de Garena. Por aquí tenemos esta skin de Barret que ya se encuentra aquí en la TAM y se encuentra por evento de diamantes. Y también estas próximas semanas aquí en la TAM va llegando esta cajita de loot. Así, gente, esto es como que las últimas recompensas en llegar aquí a la TAM. Esta cajita de loot Proyectil de Furia, que la verdad está bastante facherita, con temática de Álvaro Renacido. Y por aquí pasamos a ver las habilidades, lo que sería de Álvaro Renacido, sus misiones. Por aquí nos vamos por la sección de personajes, le damos donde estaba marcando la flechita y por aquí están las misiones para renacer al personaje Álvaro. Así, gente, por aquí están las misiones: hacer bullas, jugar una partida con un amigo en modo duelo de escuadras, excepto salas, logra triple eliminación. Las misiones están fáciles y si no quieren pues alguna misión no se puede completar, simplemente lo actualizan usando oro, pero básicamente van a tener que completar las misiones para obtener más tokens renacientes, porque se requieren hartos tokens renacientes y también por ahí están que regalan oro, ¿no? Y pues, gentita, este evento se encuentra en todas las regiones. Como están viendo por aquí, pues en otras regiones ya lograron completarlo el día de ayer. Y por aquí, una vez que completan lo que serían las misiones, le das a reclamar obviamente los tokens renacientes más el oro, y también pues más tokens renacientes van a poder obtener por las misiones diarias del evento Álvaro Nuevo Comienzo. Una vez que ya obtienen los tokens, simplemente le dan al candadito, como están viendo por ahí. Simplemente tocan el candadito y ya van a poder desbloquear lo que serían sus habilidades. Como están viendo por ahí, creo que se requieren 45 tokens en total, y por ahí simplemente le dan donde está marcando la flechita. Una vez que obtienen token, completan misiones y por ahí te dan nuevamente lo que sería el personaje Álvaro y también su traje exclusivo del personaje Álvaro Renacido. Así, gente, en otras regiones por lo menos regalan el traje, el personaje y también la habilidad. Aquí en la TAM todavía no he logrado desbloquear lo que es el personaje, así que no sé si van a regalar el traje. Yo creo que también de igual manera van a estar regalando el traje del personaje Álvaro Renacido. Solamente sería cuestión de obtener token y renacer al personaje. Así que saben, gentita, no te olvides suscribirte, activar la campanita, comentar tu ID para estar participando este próximo fin de semana por una recarga de 500 diamantes completamente gratis. Solo suscrito al canal y comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado. Un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video.